Ay. Se me oye ahora. Perdonad, pero es que tengo todo desconfigurado porque estuve haciendo directo en con TikTok y nada. Tengo un montón de cosas desconfiguradas. Ahora sí se me oye, ¿no? Vamos a ver el móvil. Muy bien. Pues nada, un saludo desde el puerto del segundo de Valencia, como siempre, y bienvenidos a vuestro canal de Omar 666. Pues nada, lo de siempre. Recordaros... A los que aún no os habéis suscrito al canal, que lo hagáis, eh, le deis al like, compartís si podéis, dadle a la campanita para que se os avise cuando suba contenido nuevo y a partir de ahí, pues eh, a partir de ahí vamos a empezar ya con el directo. He tenido algún problema técnico con el programa de edición. Eh, el vídeo que quería presentar dura, no sé si son 7 minutos 8 minutos y cuando le di a hacer el render me marcaba que iba a tardar dos horas y media me resultó extraño, pero bueno a veces el ordenador hace cosas raras, entonces he estado haciendo el render y ha tardado más de lo que media hora más de lo que estimó y encima me, me creó un vídeo de 12 horas solo con una imagen fija no sé por qué ha ocurrido eso. He reiniciado el ordenador, he vuelto, he vuelto a abrir el proyecto y le he dado al render y en siete minutos me lo ha hecho. Entonces hay cosas que, que ocurren que no entiendo. Pues nada. Así que no me ha dado tiempo a prepararme tampoco lo que son eh, las fuentes. Y... pero bueno, lo iremos haciendo sobre la, sobre la marcha. Hoy vamos a tratar el asunto de la creatio ex neilo en el Génesis 1 y supuestamente en el pensamiento del judaísmo del segundo templo o el judaísmo de los tiempos de Jesús. Esto se debe eh, a un debate que tuvo este, el Cristo fascista con Alberto Pledezo de los Genel eh, para los nuevos, el Cristo fascista es un tipo que tiene un canal en YouTube que no voy a decir su nombre. Bueno sí, Rincón apologético. Yo os animo a que vayáis a su canal y, y le deis a denunciar todos los vídeos que, que tiene subido de este el típico odio amor cristiano contra la comunidad LGTBI, porque para mí sería un triunfo si le hicieran el canal. A mí me importa dos pepinos que, que nos haga apología, que sea deshonesto, que aparente ser un historiador y que siempre nos venga con el cuento de la historicidad de la resurrección de Jesús. A mí eso me da igual, pero estos vídeos que sube contra la comunidad lgtb excusándose en la Biblia, pues creo que no debe estar online. Así que si queréis, pues ya sabéis, lo buscáis y todos los vídeos que tenga de esta temática lo denunciáis. Voy a vamos a ver antes de nada el chat. El guión no me ha dado tiempo tampoco a preparármelo, pero bueno, vamos a, vamos a ver el chat. Primero vamos a saludar a los que estáis. Pedro, muy buenas. Data, muy buenas. Rubén Conde, un saludo. Macastor, un saludo. Chito, un saludo. Larry Coñonga, un saludo. Carla, de Investigando la Historia, un saludo. Darío Luna, un saludo. Raspaguna, un saludo. Bueno. Estáis todos saludados. Creo que hay un comentario así importante, solo que habéis hecho una apuesta. <laughs> a ver si vuelvo a, a hablar sin, sin micrófono. Antes no, es que lo Como hice el live, intenté el, hacer el live con el micrófono de corbata en el, en, el, en el móvil, pero si conectaba el micrófono, no, no oía los cascos que tengo este Bluetooth. Entonces. Ahora al conectarlo otra vez me he equivocado de, de conexión, por eso no iba. Así que nada, no hay problema. Vamos a cambiar otra vez de escena. Bueno, no sé si habéis, si habéis visto que que hay un nuevo diseño de lo que es la animación de fondo y esto. Creo que ya es la segunda vez, ¿no? No, no, lo, no lo recuerdo. Y nada, tengo que. Tengo que hacer las cabeceras todas nuevas también. Que, porque lo que tengo ahora son cabeceras que me he bajado de internet que le puedes cambiar el texto que quieras, ¿no? no son plantillas hechas y solo le cambias el texto y ya está. Pero quiero crear eh, cabeceras propias, que tengan una, una unidad. Eh, de diseño, que no sea cada cabecera de su padre y su madre. La única cabecera que sí que me. <coughs> que es he creado desde cero es la de, la de Dragongar 666. Y esa la, impro, la improvisé rápido porque necesitaba algo, pero quiero, quiero hacer algo más espectacular. Pero bueno. Acaba de entrar eh, Alex Echevaray, saludos, se me ha olvidado darle las gracias por recomendar el libro de Antonio por mi tra por mi trabajo final. He sacado 10, bien ahí. Ah, pues mira, me, me alegra. Eh, ya nos contarás de qué iba el trabajo, que es que no lo recuerdo. Y Vicky, muy buenas. Bueno, la temática del directo en el canal de, eh, de Alberto, eh, el, el vídeo se, se titulaba Creación de Dios versus Explicación Científica, una charla con el cristo fascista. Pero no, lo de Cristo Fascista lo, lo he puesto yo. Él Puso una charla con, con Rincón Apologético o con Santiago Alarcón, no lo recuerdo. Eh... A ver, cómo. A ver cómo empezamos. Según el Apologeta. Eh, sus seguidores ineptos que buscan a su gurú eh, para que le cuenten lo que quieren oír eh, pues le dejaron en la caja de comentarios de algún vídeo del Cristo fascista un mensaje donde se decía que hay ciertas personas que dicen que en la Biblia no se contempla la creación eh, ex nihilo o desde la nada y Visto así, o, o escuchado así, que es lo que dice el Cristo Fascista en el directo este con Alberto, pues daría la impresión que está hablando con, de, de gente aficionada, ¿no? Que esta gente es gente aficionada, la que dice que en la Biblia no existe esa noción. Pero en realidad, quienes hacen tales afirmaciones son estudiosos, que saben de lo que hablan, no son youtubers malvados anticristianos. Y todo ello pues, lo iremos viendo a lo largo de, del directo. Voy a intentar eh, identificaros las fuentes, ponerlas en, en pantalla. Eh, no me ha da dado tiempo a prepararlo, pero creo que lo tengo. Si no todo, muchas de ellas las tengo, las tengo a mano. Así que eh, tened paciencia con eso. Eh, Javier Aguilar, muy buenas. Bueno, pues el cristofascista eh, le dedicó un, una, una intervención larguísima. Eh, atiforró a Alberto con un montón de, de, de datos, bueno, datos de, 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 de libros y de, que sí del... del de Qumran, que si de Libros Apócrifos, que si, eh, que si este. Flavio Josefo, un montón de títulos de libros que ni siquiera los citó. Dio cuatro citas, entonces dio la impresión que sabía un montón, pero en realidad no sabe nada. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a ver el vídeo para que veáis de lo que hablamos y, y nada, luego lo comentamos. Así que vamos a ver. Eh, tengo que cambiar a documentos. Y aquí, fuente de vídeo VLC. Vale. Tengo que cargar el vídeo. Como no me ha dado tiempo a. A preparar el obs pues está la cosa un poco des desconfigurada nada eh... más lejos la biblia en reiterar así que se ve en pantalla completa y espero que se escuche vamos a dar play Oportunidades, habla de la creatio ex nihilo y quisiera dejarlo eso en claro simplemente porque evidentemente como cristiano eh, un texto ¿Sí? de base que voy a utilizar no en términos científicos sino más bien eh, que me ayudan a poder sostener cuál es mi postura y defender de que mi postura religiosa, en nada se contradice con los hallazgos científicos actuales, eh, es necesario poder describir algunos, algunos puntos eh, importantes. Por, por dar un ejemplo, eh, en Génesis capítulo 1, versículo 1, está el famoso texto, en el principio, Creó Dios, bereshit bara Elohim. Eh, ese, bara, ese bara es evidentemente un término que se ha Traducido como creado, ¿no? o, o que hace referencia perdón, a la creación, al acto creativo de Dios. Es interesante que, a diferencia de, eh, por dar un ejemplo, la primera tabla en la antigua epopeya de la creación babilónica, la Enuma Elish, eh, a diferencia de esta, eh, el texto bíblico, para aquellos que dicen de que el Génesis es una copia de los mitos sumerios, eh, el texto bíblico eh, marca una clara diferencia cuando, por dar un ejemplo, eh, en, 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 este, en este texto que estoy citando de, de, del mito babilonio, se hace referencia a un, un dios, podemos decir, o ¿no? una especie de dioses y, y demás, que le dan forma a una materia preexistente, pero no se habla en ningún momento de la materia como algo que comienza a existir o algo que es causado por la deidad en absoluto, sino que siempre se presenta la materia que forma el cosmos como eh, algo preexistente, que la, la intervención divina es simplemente para ordenar esta materia preexistente para darle forma y así poder conseguir el cosmos, llegar a ser el cosmos tal y como, como lo es, ¿no? A diferencia de ello... A diferencia de ello, perdón, no sé ahí qué, qué, qué pasó. Eh, a diferencia de ello, la Biblia, el, el libro del Génesis, hace, hace referencia de manera explícita a Dios creando el, el universo. ¿no? Eh, además, tenemos que, que entender de que el, la palabra esta baraj que, que habla de una creación o el acto creativo de Dios debe entenderse no solamente... En, basado en su significado etimológico, sino más bien también eh, entendiendo el contexto en el que esta palabra es citada por el autor del Génesis. Por ende, el contexto nos hace referencia evidentemente a que el autor tiene en mente una creación absolutamente de la nada, donde Dios se presenta como un ser incausado o como un ser preexistente al menos que produce el cosmos tal y como lo eh, experimentamos en, la en, en, en el presente. ¿no? Eh, y además, sin mencionar de que eh, Dios crea todo por medio de su palabra. Esto deja, eh, deja en evidencia que Dios no utiliza materia preexistente, sino que los efectos de su hablar, de su, de su, de su dictamen, ¿no? los efectos de este es eh, la creación ¿no? de, de, de la materia que nos rodea. Por ende, en el, el texto de Génesis capítulo 1, versículo 1, es evidente que apunta a una creatio ex nihilo, una creación de la nada en absoluto. Eh, esto también es sostenido por los diferentes autores del Nuevo Testamento, y recordemos que el Nuevo Testamento, en términos históricos al menos, podemos decir que es una especie de comentario del Antiguo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento son comentaristas del Antiguo Testamento, y podemos ver en textos como Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 3, Romanos capítulo 4, versículo 17, y Hebreos capítulo 11, versículo 3. Que evidentemente diferentes autores, diversos autores, en ese contexto, en un cristianismo primitivo, entendían Génesis capítulo 1, versículo 1 como una creación de la nada. Por eso es que fundamentan sus ideas mediante, mediante, mediante este texto. ¿no? Por un ejemplo, Juan 1.3 dice, todas las cosas surgieron a través de la palabra. La palabra cosas eh, es la palabra en griego panta, ¿no? haciendo referencia. A, 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 bueno, en este caso, ¿no? Salvando las distancias al cosmos, lo que nos rodea, la materia en sí, ¿no? Romanos 4, 17 dice así Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos Y que llama a las cosas que no son como si fueran Evidentemente Pablo ahí también tiene en mente la creatio ex nihilo, ¿no? El comentarista Cranfield declara No hay duda de que la referencia es la creatio ex nihilo de Dios eh, esto lo dice en su crítica exegética y comentario de la epístola a, a los romanos, volumen 1, página 244. Y también en Hebreos 11.3 dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios de modo que lo visible no, proviene, no provino perdón, de lo que se ve. A esto, Harola, eh, Harola, perdón, eh, Pelican afirma explícitamente, enseña la creación de la nada por último, y no quiero aburrirlos hay también múltiples citas extrabíblicas que a nosotros nos permiten tratar de reconstruir el pensamiento judío de la época, ya sea de la época de Jesús como de la época de los apóstoles, no y en ese pensamiento encontramos, perdón, y para la reconstrucción de este pensamiento encontramos textos como segunda de Macabeos capítulo 7 versículo 28, del siglo 2 antes de Cristo al 1 se discuten, ¿no? pero básicamente es el tiempo que nosotros nos interesa saber, bueno, qué es lo que los judíos pensaban en aquel entonces. El libro de Sabiduría, capítulo 1, verso 14, el libro de los jubileos. Eh capítulo 2 versículo 2 este fue escrito en el año 135 al 105 antes de cristo segunda de Enoch, esto fue escrito probablemente en el siglo 2 capítulo 24 versículo 2 segunda de baruch esto en el capítulo 14 versículo 17 y 21 4 también principio del siglo 2 como así también textos como Josefo josefo en antigüedades de los judíos demuestra que su 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 opinión acerca de lo que dice Génesis era una creatio ex nihilo, no? Esto lo dice en antigüedad de los judíos que fue escrita a finales del siglo I, como también en, los, en el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto que se discute si es de mediados del siglo III antes de Cristo hasta principios del siglo primero después de Cristo. Eh, también hacen referencia justamente a eso. Y Craig Evans concluye: Creo que es muy probable que los hombres de Cumran creyeran en la creatio ex nihilo, en una correspondencia con William Lane Craig. Y por último, eh, la patrística podríamos citar, ya yendo desde la vida G, eh, pasando por el pastor de Hermas, las odas de Salomón e Irineo de León, y podría seguir extendiéndome, evidentemente el pensamiento judío de la época hace referencia a una creatio ex nilo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay veces que eh, ciertos críticos, ya sean cristianos y no cristianos, consideran de que eh, para el tiempo de Jesús no existía tal cosa como una creación de la nada. Eso parece ser un pensamiento muy filosófico eh, que viene después. Eh, y que la iglesia lo toma simplemente, eh, eh, cómo, ¿cómo decirlo? Lo toma simplemente y ahí empieza a corromperse el pensamiento cristiano y cosas por el estilo. Entonces era importante todas estas citas simplemente para que, podasen, para que pudiéramos entender eh, a qué se refiere la Biblia cuando se habla de eh, este punto, ¿no? Dios, la causa incausada, produciendo el... Universo. Ahora, evidentemente, eso no es suficiente para nosotros los cristianos. Eso. <laughs> dice. Dice Macauzujó, qué tipo tan pesado. Y Pedro dice: No sé mucho de este tema, pero capté como dos o tres errores en el camino. Y Data dice: Alberto, sin prepararse y estando distraído en sus cosas, <laughs> como siempre, hizo papel al cristofascista que no sabía con toda su. Chamullada en qué hueco meter a su cada vez más minúsculo dios de fantasía. Sí, sí, a ti forrado a Alberto con un montón de, de datos y bueno, datos <laughs> con un montón de mentiras. Eh, lo que pasa es que claro, Alberto tampoco está versado en este, en este tema concreto. Es más de ciencias eh, de física y esto por el estilo no está especializado en, el, en la historia del cristianismo primitivo y el judaismo del segundo templo, entonces no le puedo replicar. Pero bueno, lo que sí podía haber hecho es haberle dicho, a ver, estos libros que me estás citando, que me, no que me estás citando, que me estás nombrando, me puedes dar una cita exacta, porque de qué me vale que me digas en, en el libro de Jubileos, a ver. Cítame el libro de jubileos, a ver que escuchemos qué es lo que dice el libro de jubileos, a ver si de verdad dice lo que tú dices que dice. Pero bueno, eh, así funciona este tipo, es un poco lamentable. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Sí, vale, que tengo. <laughs> eh, cuando estoy emitiendo el vídeo, pues le quito el sonido al micrófono. Para poder escucharlo por el móvil, no se no sé, se, no se re, retroalimente. Bueno, pues ya habéis escuchado el, el cristofascista fascista introduce el discurso asegurando que la noción ex nihilo está ya presente en, 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 en esto ya está ya presente en el cristianismo desde sus inicios. Y eso es totalmente, totalmente falso. Esto es una afirmación gratuita. Y veremos que no se corresponde con la realidad histórica. Y así va soltando una tras otra sin argumentar nada, como bien dice Javier. Eh, simplemente hay que creer en su palabra. Y si algo no debemos hacer nunca es creer en la palabra de este ladino. Porque yo ya he demostrado un puñado de mentiras y medias verdades que ha soltado este tipo en varios eh, en varios directos luego he subido a, a post debates en, en mi canal eh, y esto pues claro atiforra con, con toda esta palabrería a, a ateos le gusta debatir con ateos y a los ateos parece ser que les gusta debatir con él no sé por qué bueno yo entiendo que genera visualizaciones Lo que pasa es que por desgracia debate con ateos que poco o nada están preparados en estos asuntos y entonces pues no pueden dejarle en evidencia en directo ese es el problema si, si algún día diera con alguien que supiera del tema y, y lo pudiera poner en su sitio a lo mejor se, se cansaría o no, o no se atrevía a volver a debatir estas tonterías. Con, con los ateos. Así que nada. Según sus palabras textuales, la Biblia en reiteradas oportunidades habla de la creación ex nihilo. Eso es lo que ha dicho. Y la realidad es que tal cosa no ocurre en ningún sitio en la Biblia, sino que más bien se debe a una interpretación que le dan los, estos eh, apologetas a los pasajes bíblicos y el hecho es que el apologista no me refiero eh, ahora personalmente al fascista sino el, el apologista en términos generales realmente no estudia el texto y llega a una conclusión lo que hace es tiene ya una conclusión eh, basada en sus dogmas de fe y en base a esa conclusión pues Busca en el texto aquello que cree, que apoya su conclusión, un momento que están tocando al timbre. Perdón, cosas del directo. Siempre tocan a mi puerta cuando que deben de tocar a la del vecino. Estoy ya un poco cansado. <laughs> no, no era Santiago. <laughs> no, no era Santiago. Bueno, siempre me tienen que tocar a mi puerta. Ay. Ahora me han sacado de del rollo. A ver, íbamos diciendo que el apologeta eh, no estudia el texto y llega a una conclusión, sino que tiene ya la conclusión predefinida en base a sus, a sus dogmas de fe y entonces lo que hace es buscar en los textos aquello que él cree que, que le sirve para sostener su, su, su credo. Eh, y si los textos resulta que no son claros, pues en ese caso el apologeta hace eh, lo que suelen hacer estos, estos teólogos apologistas, eh, y es darle vueltas y vueltas al texto hasta que este, eh, diga lo que el apologista quiere que diga. Y de hecho, la expresión creación de la nada... Esta expresión no aparece en la Biblia en ningún sitio, ni en hebreo, ni en griego, ni en arameo, en ningún sitio. Y lo máximo que pueden hacer estos apologetas es interpretar el texto a conveniencia. Luego nos menciona a continuación la palabra hebrea bará en el Génesis 1, que según él pues, hace referencia a la acción creadora de Dios. Y nos da un discurso pseudointelectual haciendo una pésima comparación entre el Enuma Elis babilónico y el Génesis 1. Eh, es tan absurdo su discurso que mezcla el Enuma Elis, mito babilónico, con mitos sumerios. Y dice textualmente: para aquellos que dicen que el Génesis es una copia de mitos sumerios, ¿qué tiene que ver el Enuma Elis con los mitos sumerios? Tiene que ver en. El Enumaeles depende de mitos sumerios, pero eh, el Enumaeles no es un mito sumerio. Es un, un mito basándose en, en la mitología sumeria, pero ajustándolo a las necesidad, necesidad, necesidades de los babilonios. Así que quien haga tal afirmación. De que el Génesis es una copia de mitos sumerios, pues es un ignorante. Y desgraciadamente, pues entre estos ateos militantes extremistas, estos que han surgido en los últimos tiempos en las redes sociales, pues efectivamente eh, oímos decir constantemente este absurdo, ¿no? De que el Génesis es una copia de mitos eh, sumerios o. Babilónicos, acadios. De hecho, la arqueóloga dijo que en el siglo I se sacaron de la Biblia todos estos mitos. <laughs> Madre mía, hay gente más loca en, la, en el mundo. Así que la, esto, la reseña que hace este el Cristo fascista de, de el Numa Elis, pues demuestra que no ha leído. El, 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 el enuma elis y si lo ha leído cosa que dudo pero si lo ha leído pues simplemente no lo ha entendido según el cristofacista el mundo en el, el, en el enuma elis trabalenguas, el mundo en el enuma elis eh, se crea a partir de cierta materia preexistente entonces aquí está metiendo conceptos modernos ¿no? materia eh, preexistente, eh, y eso no es lo que dice el Enuma Elish. El Enuma Elis dice que eh, la formación del mundo, que no el universo, porque eh, hay que entender también eh, el pensamiento cosmológico que tenían, ellos no tenían noción alguna del. del del universo tal como lo entendemos nosotros hoy, eh, gracias a la astrofísica y la astronomía. Para ellos, el mundo era básicamente eh, una tierra en forma de disco cubierta con unas cuantas cúpulas que las protegían de unas aguas que, donde estaba embullida esta, esta especie de semiburuja. Ese era su mundo. No había otra cosa. No había un, un vacío, eh, galaxias. Eh, Planetas distantes, no, eso no, no lo conocían. Ese es el mundo, y hay que entender ese pensamiento también para entender. <laughs> eh, para poder entender el pensamiento que tenían sobre el, eh, cómo se generó el mundo y qué mundo se generó. En el Nume Elis, eh, el mundo, no el universo, el mundo. Y estamos hablando del mundo de la tierra y los cielos. Ese era el mundo. Pues se hace a partir de los restos de la diosa Tiamat. Marduk, en su lucha con esta diosa, la, la corta en dos mitades. La típica batalla eh, que se conoce de otros mitos del Shaoska, donde los dioses luchan entre, entre sí y de los restos que quedan pues eh, surge el mundo. Y de una de las mitades de Tiamat, Marduk crea el firmamento, y con la otra mitad, o a partir de los restos de la otra mitad, pues va creando lo que, lo que es la tierra y, y lo que compone la tierra. Luego decía que en la tablilla 1 se habla de la creación del mundo. No, en la tablilla 1 no. En la tablilla 1. Eh, se introducen los dioses, se habla de, los, de las obras primordiales, etcétera, etcétera. Pero lo, lo que es la creación en sí del mundo, el mundo, volvemos a, a recalcar la tierra y, y estas semiesferas, ese era su mundo. Eso es en la tablilla 4. Yo te digo a ti que este tipo no ha leído, no ha leído el enuma Eles. Pues la tablilla 4 dice textualmente que partió el cadáver del monstruo, que el monstruo es Tiamat. Eh, hizo cosas maravillosas y lo cortó por la mitad, despejándolo, este, despejándolo por la mitad como un pescado. Uno de los cuales empujó hacia arriba, ¿vale? Y eh, para hacer la, la bóveda de los cielos. Esto lo, lo, esto lo encontramos en el Génesis, cuando eh, Elohim se para los cielos de la tierra es lo, es lo que está haciendo, ¿vale? E, y luego, cuando ha creado estas bóvedas, pues el, 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 el Núñez dice que dibujó una puerta frente, frente a esta bóveda y puso al cuidado de ella un, un guardián y sus, sus aguas fueron eh, limitadas para que no desborden. Entonces, tenemos aquí una cúpula. Eh, que, es, que se coloca sobre esta tierra para separarla de las aguas estas primordiales que lo cubren todo. Y esta bóveda tiene una puerta que se puede abrir para que esas aguas entren. Y eso es lo, lo que encontramos en el Génesis, en el relato del Diluvio. Cuando en el relato del Diluvio la divinidad quiere, eh, eh, es, quiere. Bueno, comienza el Diluvio, lo que hace es abrir las compuertas. De estas cúpulas. Entonces, yo me río cuando dice el Cristo fascista que el génesis no se no se contradice con, con la ciencia. Simplemente no, no sabe lo que dice el génesis. O no quiere saberlo. Mejor dicho, no quiere saberlo. Entonces, con una mitad crea esta, esta cúpula, ¿no? Y con las Partes de la otra mitad, pues Marduk eh, forma, por ejemplo, las nubes. A partir de una, una especie de espuma o algo así, que surge de, 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 de esta tiamat, pues crea las nubes. Crea montículos de, 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 de lo, montículos en, o montañas, estas aquí, que, que luego que no, que no es un terreno plano, sino que con sus montañas. ¿no? Y por ejemplo las lágrimas de la, de la diosa pues, dan lugar al, al, al río Tigris y al río Éufrates. Textualmente dice: hizo brotar de sus ojos los ríos Tigris y Éufrates. Es decir, Marduk utiliza el cadáver de una diosa y no materia no sé qué, preexistente, como decía aquí él. Esas nociones no las tenían, no, no tenía esta gente. A partir de un, de, una, de un dios, en este caso una diosa, eh, se crea el mundo. Y vuelvo a decir, este mundo tan, sencill, tan simplón. Nada de universo y cosas por el estilo. Y es lo que encontramos en la Biblia. En la Biblia tampoco hay noción de universo. En la Biblia tenemos lo mismo. La tierra plana con sus cúpulas, eh, principalmente. Y es importantísimo entender esto porque el Génesis 1... Es, eh, es un alegato monoteísta contra el Enuma Elish babilónico politeísta. Hay que entender, eh, hay que tener en cuenta esto: que, que Marduk crea el mundo a partir de restos de un dios, o una diosa en este, en este caso. Porque eh, contra eso es con lo que, contra lo que se escribe el, el Génesis. El Génesis 1 simplemente está denunciando que no hay otros dioses más que Elohim. Y por ello, aquello que precede a la formación del mundo no son partes de ningún dios, o ninguna diosa en este caso. Y no está diciendo que no hubiese algo persistente a la formación del mundo. Eso no lo dice el Génesis. De hecho, dice que hay cosas persistentes, ya lo veremos. Eh... Por ejemplo, las aguas primordiales en el, en el Génesis no se dice, como, no se dice eh, eh, haya aguas como dice con otros elementos que crea. Tampoco dice haya abismo, no dice haya tinieblas. Y todo eso es, existe en el Génesis 1, pero no es creado por la divinidad. Son elementos que ya están ahí. Se lo imagine, imaginarán como se lo imaginarán, pero son cosas que ya, ya existen. Ya eh, no, no los ha traído el a la, a la existencia, están ahí ya. Y estos son, eh, por ejemplo, las aguas primordiales las encontramos igualmente en, en, en otros mitos de la creación. ¿vale? Por ejemplo, en Egipto estas aguas primordiales se, se llaman Nun y si no estoy equivocado también se, se las asocia con un dios. En, en Sumeria es... Eh, eh, se llama Namu, y en Babilonia, pues tenemos a Tiamat. Estas son las aguas primordiales. Y estos eh, en estos mitos, pues, o son dioses o son conceptos edificados. De, Por ejemplo, Namu, o Namu, no sé cómo se pronuncia, eh, es la madre de la diosa, o esto, de la diosa, no, del dios An, que significa cielo o arriba, ¿vale? Y Uras es la, la diosa tierra. Tenemos de nuevo eh, el cielo y la tierra. Ese era su mundo. Y las aguas primordiales. Principalmente eso era, era el mundo. Es decir, el redactor de Génesis 1 admite la existencia de esas aguas primordiales. Aguas que ya están ahí, cuando la divinidad se dispone a formar, no crear, a formar el mundo. Y lo que hace de nuevo es señalar que esas aguas no es ningún dios, ninguna diosa. Son aguas que, que sobre las que la, el Ojim o el, el, el ruaj de Elohim se desplaza. El ruaj, que es ruaj en hebreo es viento. Entonces eso es otro elemento de, de este... De estos mitos de la creación, elementos caóticos, lo que desaparece también del, del Génesis, como solo hay un Dios, pues no puede existir ese chaoskampf esa, esa lucha entre dioses. Entonces, eso se elimina también del Génesis 1. Este es el, ese es el contexto de, del Génesis 1. Y eso parece ser que Cristo Fascista no lo quiere entender. Se ha buscado la excusa de que no hay que hacerle caso a la etimología, o menos caso a la etimología, hay que entender el contexto. Pues no. Hay que, hay, hay que tener en cuenta todo, todo ello. La etimología, la filología, eh, las eh, religiones comparadas, el contexto, el, el, la época en la que se escribió el... el el, el Génesis 1, en qué circunstancias, todo eso hay que tenerlo en, 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 en la mente para entender el Génesis 1. Y esto el cristofascista no lo tiene en mente, con mucho que diga que hay que entender el contexto. Sí, él se ha inventado un contexto, contexto teológico de que el Génesis 1 pues es, es totalmente algo nuevo, que Dios crea todo de la nada, soberano, Dios soberano sobre todo, no sé qué, no sé qué. La típica verborrea apologista. Y esto de que el Génesis 1 eh, contempla ya elementos que son preexistentes o con, que no son creados o formados por la divinidad, eso eh, se dieron ya cuenta, no nosotros que somos críticos, se dio cuenta, por ejemplo, en el siglo II de antes de era común. Hubo un judío que se percató de esto. Y este judío corrige el, 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 el relato del Génesis. Y esto, esto ocurre en el libro de los Jubileos. Y el libro de los Jubileos que lo, que lo menciona que, y no cita el Cristo fascista, lo veremos más adelante y veremos cómo este libro es un tiro al pie del, del Cristo Fascista. Y dice el Cristo fascista que la palabra vara, pues, eh, como he dicho, dice que no hay que entenderla solo desde el significado etimológico, sino que también desde el contexto en el cual es citada esta palabra. Bueno, pues el contexto, él solo ha saltado, él, se, él se, se ha inventado un contexto. Y esto es una, es, es una afirmación absurda, porque... Eh, afirmar esto lo hace simplemente por sus eh, por sus pretensiones apologéticas, sus pretensiones, sus ideas que ya tiene claro antes de estudiar, antes de, 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 de leer el texto y, y, y eh, aplicarle. El, el razonamiento, la, un pensamiento crítico. Entonces, eh, él ya tiene claro que Dios crea de la nada y así es como se acerca al texto. Entonces, este comportamiento que él tiene como, como apologista y decir que la etimología no, tiene, no es tan importante, pues esto echa por la borda los trabajos de los expertos de estas lenguas semitas. Ahora viene el listo de del de apologista, del apologeta, del cristofascista, a decirles que, que los trabajos de los, de los eh, filólogos y los expertos en etimología, etcétera, etcétera, que no tienen el valor que, que creen que tienen. Excepto si cuando eh, la etimología de una palabra juega a su favor, entonces... La etimología para el Cristo fascista vale su peso en oro, porque esto ha ocurrido con, con palabras en griego que él cree que juegan a su favor. Pero bueno, yo lo que digo que es no será que la etimología ayuda, junto a otros factores, a colocar estos textos en su contexto histórico, su contexto filosófico, su contexto cultural, su contexto histórico. La filología, esto la etimología ayuda mucho en eso. De hecho, en la Biblia hay palabras que mmm, no tenemos claro su significado. Eran un hapax legómena y no se tiene claro qué quería decir. Pero gracias, a, por ejemplo, a las tablillas de Ugarit, donde aparecen palabras con la misma raíz y... En, en, estudiando estos textos desde la, con las herramientas de la etimología, pues al final se ha entendido lo que dice la palabra en hebreo en la Biblia que aparece una vez una sola vez en la Biblia y el contexto que del relato pues no, no deja claro qué es lo que significa y gracias a Ugarit, que esta palabra aparece en un montón de sitios, pues ya se tiene claro a qué se está refiriendo. Entonces, la etimología es importantísimo para entender los textos. Así que nos habla de un contexto y realmente lo que está haciendo es eh, saltándose el contexto, que el contexto es el que digo, los judíos eh, están en el exilio, esa es la época. Y este es un relato escrito por un, eh, por un, eh, un sacerdote Eloísta, ¿vale? en los tiempos del exilio. Y es, cuando escribe esto, habían adquirido esta noción monoteísta. Y a partir de ahí, bueno, cuando eh, llegan a la conclusión que hay un solo Dios, pues todos los mitos o todos, toda su herencia cultural que tenían antes, con relatos similares o parecidos a, a los eh, que circulaban por, por ahí, pues todo esto se pasa por el filtro monoteísta y se le da un significado nuevo. Y en este caso se trata de, de decirle a los babilonios o decir a los judíos que están en Babilonia que eso de que hay otros dioses, no, así no se creó el mundo. Ese es el sentido del de Génesis 1, no tiene más misterio. Y todo lo demás pues, son pajas mentales eh, páginas mentales teológicas modernas. Y simplemente con el afán de hacer la apología de la fe. Luego a todo este paloteo pues, le añade el mantra apologético de la causa incausada. Otro concepto que no viene en, en el. no viene en el pensamiento semita. Ellos nos, no pensaron, todo tiene una causa. Pero esta causa es incausable. Así no pensaban los, los, los semitas. Pero si queremos, si nos fijamos en que antes de Elohim no hubo nada, según el Cristo fascista, pues resulta que en el Numa Elish ni Absu ni Tiamat tienen causa. En el, en el Numa Elish no se dice cómo surgieron estos dioses. Entonces, esto podría ser un tiro en el pie para el Cristo fascista. Y sí que son eh, eh, Apsu y Tiamat, pues son la causa de la existencia de, de, de la familia de, de dioses hasta llegar a Marduk. Y luego Marduk mata. Así que realmente no sé de qué alardea este charlatán. Y luego nos da el discurso de que Dios crea todo por medio de su palabra. Y yo insisto eh, en que el Elohim no crea, sino que le da forma. Incluso en el, en el enumeris tenemos esa noción de que hasta que a, a un elemento no se, eh, no se pronuncia el nombre de este, de este elemento, no llega a existir. Solo al pronunciar su nombre, pues eh, a este elemento le das pues, un, un significado, le das una utilidad y así es como entra o llega a existir eso es este pensamiento era conocido era conocido o eh, compartido en, en, en el mundo antiguo y el, el Enuma Elis eh, no lo recuerdo textualmente pero empieza así cuando, cuando eh, a las cosas aún no se les había, se les había dado, dado nombres está diciendo que todavía no existían. Así que eh, no existe la... la en en el Génesis 1 no existe la noción de la creación ex nihilo. Si realmente el autor hubiese querido decir, Dios crea de la nada, ¿por qué no lo escribió? ¿Por qué no escribió... Simplemente, Diosito, estio, Diosito creó el mundo de forma mágica, a partir de la nada absoluta. Pero eso no es lo que transmite el Génesis 1. Repito, el Génesis 1 es un alegato monetista contra el enuma politeísta. No hay pensamientos filosóficos eh, de los orígenes del universo, si del Dios omnipotente, preexistente. Estos términos son desconocidos para esta gente. Y vuelvo a repetir, incluso el mundo que se imagina el Génesis, no es que se lo imagine, es que lo acepta. Génesis 1 acepta eh, la, cos la cosmología acadio-babilónica de la Tierra en forma de disco cubierta por ciertas cúpulas. Salvando ciertos matices, pues ni siquiera en eso se distingue el Génesis 1 del de, de, de Numa números. Voy a leer un poquito el chat porque si no se va a acumular un montón de cosas. Y ahora seguimos. Dice Rubén Conde, es un tema extenso, pero lo que hay que hacer es, primeramente, es aprender que la nada no es lo mismo que el vacío, y entender que el vacío para los griegos era el mismo aire, el soplo. <coughs> Ramón Rojo, muy buenas. Jandea, muy buenas. El dios cristiano es el dios de los huecos y las probabilidades. Torres muy buenas. Y Julio Dax. Bueno, pues de, después de, de, de todo esto, pues el cristofascista pues, eh, pues cae en una tremenda eh, falacia. Porque según el cristofascista, los autores del Nuevo Testamento... Eh, quienes hacen una interpretación del Antiguo Testamento, entendieron el Génesis 1 como eh, una creación de la nada. Es decir, el que supuestamente un autor del siglo 1, del aero común, entienda que un texto del siglo 7, de antes del aero común, en este se esté enseñando la idea filosófica de la creación ex nihilo, eso prueba que... En ese texto del siglo VII, el autor quiso, es, quiso eh, dejar claro que Dios creó el mundo de la nada. Eso es una falacia. Y luego conocemos de sobra eh, estas pajas mentales de los cristianos. No solo los cristianos, todos estos grupos apolo apocalípticos eh, que interpretaban las, las escrituras. <coughs> Eh, y en el caso de los, de los cristianos, pues aseguraban que en el Antiguo Testamento se hablaba de Jesucristo, que se hablaba de su sufrimiento, que se hablaba de su muerte y demás, ¿no? Y falacias de este tipo, pues suelta este charlatán constantemente en sus debates y lo hace sin despeinarse y nadie le dice nada. Luego, eh, aparte de esta tremenda falacia, lo cierto es que... Eh, en el Nuevo Testamento no hay un solo texto que apoye la idea de la creación ex nilo, a no ser que, como siempre, eh, si eres apologeta, pues puedes interpretar lo que te dé la gana en los, en los textos. Y luego nos da varios versículos del Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, Juan 1.3, pero no, no, no nos cita Juan 1.3. Pues si leemos Juan 1.3, ahí dice que todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese es el texto en español. Y yo me que pregunto, simplemente con leer el texto en español, ¿qué parte de este, de este texto prueba que ese Dios hizo las cosas de la nada absoluta? Solo está interpretando él, ¿eh? el texto no lo dice. Entonces, si buscamos en los diccionarios ofrecidos, por ejemplo, por el proyecto digital de la Nestle Aland, si queréis, lo hago en directo para que veáis que no me lo invento. Voy a intentarlo, a ver si, a ver si podemos seguir los pasos. Me voy a ir ahora al Explorador. Nada más lejos. La Biblia en... Eh, navegador Google. Un momentito, vamos a abrirlo. Bien. Dame un segundín. A ver si ahora recuerdo cómo lo tenía. <coughs> Vale. A ver, este, este portal es de la Universidad de, del Instituto Münster. ¿Vale? Esto es de Alemania. Y estos son los responsables de la edición de la, de la eh, edición crítica de, del Nuevo Testamento en griego, de la Nestle Aland. Entonces, estos no hacen. Estos no hacen una una traducción. Lo que hacen es reconstruir el texto griego en base a los manuscritos que hay, eh, aplicando las, las herramientas de la crítica textual. Pues se sacan ediciones. No sé Cada, cada cierto tiempo se saca una edición nueva por si se ha llegado a un consenso nuevo o si se han encontrado manuscritos nuevos que necesita que algún texto se corrija. Vale. Entonces eh, Aquí pinchamos en entity transcripts y luego aquí en prototype. Y aquí vamos a buscar, era Juan Juan 1.3. John está en inglés, pero bueno. 13. Go. Y a ver cuál era la palabra. Esto el que sepa el que sepa en griego lo encuentra rápido. dejarme un momentito, voy a buscar en la. Un segundito y os busco la palabra. Que ahora me acuerdo en... en... Sé cómo es la, la, la transliteración, pero... El, en las letras griegas no lo reconozco, entonces tengo que buscarlo. Dame un segundito. Vale. Esta palabra. Esta es la que dice hechos. Vale. Esta y esta. La tenemos dos veces. Entonces, si pulsamos aquí. Sobre la palabra, pues aquí nos aparece lookup eh, esto, hinomai, lookup, así es, es como se lee la palabra, hinomai o algo así se, se pronuncia, lookup, hinomai en, en el diccionario, ¿no? Entonces, pulsamos aquí y se nos abre un diccionario. Y aquí nos dice el significado. Come to be. Llegar a ser o llegar a existir. Entonces eh... llegar a existir de ¿De dónde saca él que esto quiere decir? Eh, o que eso significa creación de la nada, y luego por ahí he visto a ver si a ver si me acuerdo dónde le daba. Aquí, ¿vale? Aquí tenemos la misma palabra. Come into a new state of being. Come into a new state of being. Entrar en un nuevo estado de ser. Es decir, nos, nos está hablando de un estado nuevo frente a un estado viejo o predecedor. Entonces no está creando de la nada, hay algo que ya existe y a partir de, de esto crea algo nuevo. Entonces Juan 1:3 es un tiro en el pie, ¿vale? Y lo bueno que tiene esta página también es, a ver si, a ver si me acuerdo dónde hay que darle, es que te dice eh, en toda la literatura griega, aquí creo que era, sí, en, qué, en toda la litura, literatura griega, da igual que sean los, eh, los evangelios o esto, eh, los textos eh, griegos clásicos incluso que el, lo, lo, la obra de, de Flavio Josefo, todos los textos griegos de la antigüedad, donde aparece esta palabra? Y, por ejemplo, aquí aparece en, en, en unos poemas que se conocen como los Odes, ¿no? Ahora mismo aquí lo tendría que buscar, no recuerdo dónde, porque pinché así al azar y encontré y me salió eso, ¿no? Pero bueno. En estos odes, pues, eh, se utiliza la palabra eh, eh, en una frase que dice, no busques convertirte, no busques convertirte, Jinomai en Zeus. Tienes todo lo que hay. ¿Vale? Esto es, es una persona a quien se le dice esto. No busques convertirte en Jinomai. Es decir, una persona normal que ya existe, que pretende convertirse en algo nuevo, en este caso en, en el dios Zeus. No es una creación ex nihilo, es algo que ya existe y lo conviertes en otra cosa. Así que Juan 1.3 estiro el pie. Y esto le pasa al Cristo fascista por limitarse a leer la Biblia pues, en su traducción vernácula o lee a sus colegas apologetas favoritos eh, y no se ocupa, por ejemplo, consultar diccionarios. Voy a seguir con el chat porque veo que se están haciendo comentarios bastante amplios. Se me ha volteado. Dice Jandea, si he visto el vídeo al charlatán Rincón, que se pone a hablar de según la Biblia de los bebés y niños, si mueren no son salvo, salvos, si no, se han, si no han recibido a Dios. No, no lo he visto. Pero, pff. luego, exact muy buenas, que no te he saludado antes, porque acabarás de entrar. Cuando Dios dijo en Génesis que Adán y Eva dominarán la creación, ¿de qué manera podían hacerlo? Quitando la forma en que después del pecado original tenían licencia para matar animales a voluntad. Bueno, aquí vamos a tratar el Génesis 1, que es la supuesta eh, creación ex nilo. Pedro dice, está adoptando un significado de creación como ex nilo, adoptando por algunos teólogos y padres de la iglesia de los siglos 3 en adelante y los retroproyectos al Génesis 1 y al Nuevo Testamento. Jandía dice, Art, ¿tienes un grupo de Facebook? No, no tengo grupo, pero participo en grupos. Entre ellos el Jesús histórico de Alejandro, que está, por lo menos estaba hace un rato estaba, estaba conectado aquí al chat. En Génesis 1.1.10 dice... En Isaías 45.7 dice que Yahvé creó las tinieblas, pero no lo hizo el Génesis 1. El de autor Isaías es posterior al Génesis 1. Y Rubén Conde dice, Juan 13, la palabra e e e geneto de ginomai, general llegó a ser. En este caso, el logos es instrumento, un medio de la generación del mundo, no es creación de la nada. Bueno, vamos a. Vamos a seguir. <coughs> Bueno, el siguiente texto neotestamentario que al que hace referencia el Cristo fascista es la epístola de Pablo, Romanos 4:17. Y aquí pues nos cita a un tal Charles Ernest Burland Cranfield, como si fuese un no sé, una eminencia, ¿no? Pero te ves el currículum y resulta que es un teólogo cristiano de la Iglesia Metodista y presbítero Así que, ¿qué es lo que va a hacer alguien con ese cur currículum cuando lee el, el Génesis 1? Pues lo que va a hacer es eh, ver en el Génesis 1 la creación ex nihilo. El texto de Pablo dice: Te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Entonces, hay que tener de nuevo mucha voluntad, mucha imaginación, para que hacer al texto decir lo que no dice. Según el apologeta, eh, llamar, las llamar a las cosas que no existen como si existieran, eso es creación de la nada. Así que ya hemos visto que en el pensamiento antiguo, pues eh, algo a lo que no se le ha dado forma todavía, no se le ha dado utilidad, por decirlo de alguna forma, no se le ha dado un nombre, pues no existe en, en, en el mundo. En el mundo este de la tierra plana, y, pero en algún sitio por ahí hay algo persistente que hay, a lo que hay que darle forma. Esa es, ese, es el, ese es el pensamiento. Entonces, él nos, él nos ha citado a un apologeta, a un eh, presbítero, un luterano, que pues estará comprometido con su iglesia. ¿no? Pero, eh, por ejemplo, Jonathan eh, Warrington y Harry eh, Wilson en el artículo New Testament Studies, año 2016, página 49 al, 50, 49 al 59, en el capítulo Creatio ex nihilo en Romans 4.17, in context. Yo también sé citar, ¿no? pero yo cito a, a expertos de verdad, no, no gente que esté comprometida con la Iglesia. Pues este escribe... Respetando el contexto antiguo de Pablo, por ello debemos distinguir cuidadosamente la existencia relativa de la absoluta. ¿Vale? Es lo que yo estoy diciendo. La existencia relativa sería esa existencia pre-creación, entre comillas, porque no es creación, pre-darle forma. Y luego está la, la existencia absoluta, que es cuando ya. Existe en este mundo de la Tierra plana con estas cúpulas dentro de estas aguas primordiales. Y Manahem Kister, en un artículo publicado en The Jewish, Jewish Studies Quarterly, volumen 14, número 3, 2007, titulado Tohuba Bohu, Primordial Elements and Creatio and creation Ex nihilo. Tohuba Bohu. Elementos primordiales y la creación ex nihilo, pues en la página 245 escribe In other words, en, otros, en otras palabras, the things are not considered existed before they are formed. Las cosas no son consideradas eh, eh, existentes antes de ser formadas, no creadas, formadas. But this does not necessarily mean that the author believed in the doctrine of creation ex nihilo in the strict sense. Pero esto no quiere decir que el autor eh, crea en la doctrina de la creación ex nihilo en el sentido estricto. Estos dos autores que os he citado no sé si son creyentes o no son creyentes, o, lo, lo, o si pertenecen a alguna iglesia, no lo sé. Entonces, para que no se me acuse de que yo me he buscado a eh, estudiosos malvados ateos, pues os voy a citar a Gerhard Johannes Friedrich May, el, un libro. Also, eh, este sí que lo tengo preparado, que yo recuerde. A ver que lo veamos. Quito el navegador. Ponemos PDF. A ver. Un segundito. Uy. Bueno, ¿vale? Para que veáis que es el, el libro que no es solo una portada. Vale, aquí en la página bueno el libro se llama fondo eh, de der de ex nilo creación de la nada el surgimiento de la doctrina de la creación ex nilo y aquí pues eh, nos habla del romanos 417 y hebreos 11 eh, se pronuncia de la misma de la misma manera. En la página 27, a ver si lo que pasa claro, está en inglés, pero bueno, yo... A ver. Dame un momentito. Ahora sí, son si empiezo otra vez. Página 27. Bueno, en la página 27... A ver. Donde está aquí. Aquí empieza. Aquí dice, the passages repeatedly quoted as New Testament witness for the idea of creature ex Nilo are uh, Romans 4.17, 17, where Paul says that God calls into being uh, into being the things are not. In Hebrew, Hebrews on the 3 where it says that the visible came from uh, came forth from invisible. But these formulations fit in with the statements of Hellenistic Judah, Judaism already known to us about the creation of non-being out of Uh, out of uh, non-being a ver and mean no more than those to give expression to creation out, out of nothing in the strict sense ¿vale? y este es un teólogo que es hijo de pastor eh, y nada, pues eso, aportamos los trabajos de estos teólogos, pues no vaya a ser que el Cristo fascista pues me acuse. Eh, esto me acuse de, de solo atender los trabajos de Malvados esto, Malvados Ateos. Así que este se llama. Eh, a ver cómo, cómo se llama cómo me acuerdo Por sí, lo que jihad jihad mai y es muy conocido entre eh, los eruditos que han, se han pronunciado acerca de, acerca de, de, de estos textos que suelen, a los que suelen recurrir los los apologetas y otra cosa sobre eh, Hebreos 11.3. El texto dice, por la fe entendemos que el mundo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. ¿Vale? Aquí tenemos de nuevo la, de nuevo la palabra y no ¿eh? que no significa creación de la nada. Es eh, darle a algo ya existente pues, una nueva forma. Cuando dice por la fe entendemos que el mundo fue preparado, la palabra griega para preparado, katatistai, pues su significado es en el sentido de darle forma para ajustarlo a algo. Eso es lo que he estado eh, viendo en los, en los diccionarios. ¿vale? Así que este pasaje, pues también lo vamos a incluir en los tiros al pie del Cristo fascista. Y claro, pues para sostener que Hebreos habla de la creación ex Nilo, nos cita a, a, a otro a otro supuesto erudito, ¿no? Es un pastor luterano, Yaroslav Pelikan. Esos son sus eruditos. Qué curioso. Luego después de su desconocimiento de lo que dicen los mitos de la creación, después de los tiros al pie y su desconocimiento del texto griego y sus apelaciones a supuestos eruditos, que es, eh, son gente que están atados a la doctrina de su respectiva iglesia, pues nos empieza a hablar de textos judíos extrabíblicos. Que según el Cristo Fascista, pues demuestran que ya para los tiempos del judaísmo del Segundo Templo o el judaísmo de Jesús, tiempos de Jesús, no ha dicho, no ha dicho concretamente Segundo Templo, pues los judíos, según él, ya creían en la creatio ex Nilo. Entonces, una de las citas estrellas entre los apologetas es Segundo Macabeo eh, 728. Y aquí tenemos de nuevo traducciones tenenciosas, como por ejemplo, te ruego que observes el cielo y la tierra y pienses en todo lo que hay en ellos. Dios hizo todo esto de la nada, y de la misma manera hizo la raza humana. No le tengas miedo a este verdugo, sigue el ejemplo de tus hermanos y acepta la muerte. Si lo haces por la bondad de Dios, te recuperaré, recuperaré junto a ellos. La frase o, o la terminología de la nada, ex nihilo, no viene en el texto griego. Y el texto el griego es la lengua en la que se escribió el, el original. Ex nihilo, la expresión ex nihilo, la encontramos en la traducción en la vulgata. El texto griego dice de cosas que no habían existido, no dice de la nada, de cosas que no habían existido. Entonces tenemos aquí la misma idea, hasta que la divinidad no le da forma a ese algo que de alguna forma existe, fuera de este mundo, saber cómo se lo imaginaban, yo no entiendo cómo se imaginaban eso, pero da igual, hasta que no le da forma, pues no llega a existir en este mundo. Es lo que dice Macabeos, no dice creación de ex Nilo. Resulta que el autor de Macabeos, pues probablemente era un judío de la diáspora y entonces debió estar familiarizado con expresiones griegas. Y tenemos una obra de Xenofón, que no me ha apuntado el, el, su obra, no me acuerdo ahora el, la obra a la que se hace referencia. Y ahí tenemos un texto donde eh, refiriéndose al nacimiento de humanos, vale, no a, a dioses ni cosas extrañas, al nacimiento de humanos, eh, pues dice lo siguiente. Y para ello utilizo la, la traducción que ha hecho Amy Bonnet. Their parents cause them to come from non-being to being. Tenemos lo mismo, la misma expresión. Y por supuesto que nadie se va a imaginar que los, que los niños venían de la nada, luego otro texto que nos eh, de, los que, de, de cual nos habla el, el Cristo fascista es el libro de Sabiduría, capítulo 1, versículo 14. El texto dice: Él todo lo creó para que subsistiera las criaturas del mundo. Son saludables, no hay en ellas veneno de muerte ni imperio de Hades sobre la tierra. Aquí el texto dice él todo lo creó. Esto quiere decir, ex nihilo, no lo creó, como, como lo, se lo imaginaban. No cabe la posibilidad de que el libro de sabiduría, sabiduría tenga en mente que la creación es dándole forma a a partir de algo ya existente, ¿por qué se empeña en, en la creación de estilo? Porque su Dios es todopoderoso. Y el todopoderoso, ese, ese concepto tampoco viene en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Entonces, nos ha citado este versículo, ¿vale? Pero si leemos eh, eh, algo más de este libro, pues resulta que en el capítulo 11, versículo 17... Precisamente se señala que la divinidad crea algo a partir de algo ya existente. Y dice el texto, pues bien podía tu mano omnipotente, la traducción omnipotente es horrenda, pero da igual en este caso, pues bien podía tu mano omnipotente ella... Que de informe materia había creado el mundo. Esto lo dice el, este libro. Entonces, eh, ¿ha leído el Cristo fascista este libro? Yo creo que no. No lo ha leído. Simplemente lee a los apologetas. Y los apologetas han co cogido el versículo que él nos ha citado y punto. Y aquí tienes un versículo que te dice. De informe materia había creado el mundo. De informe materia. Entonces, esto es otro tiro al pie. Y esto de, de, de omnipotente, pantocrator en, en griego, pues realmente no, no significa omnipotente. Tiene otro significado, pero eso es un asunto que, que se podría tratar en, en, en otro directo sobre la omnipotente supuesta omnipotencia del de, de Dios eh, bíblico. Luego otro libro que menciona es el libro de los jubileos. ¿vale? Este es el libro eh, que, del, que os he mencionado antes. Este es el libro de un autor, eh, fue escrito en, en, en hebreo, se calcula que alrededor del, del 103, esto del 130, de antes del era común más o menos lo que pasa es que como ocurre con prácticamente todos los libros, sino todos estos libros piadosos, incluyendo los de la Biblia, pues en realidad eh, participaron más autores a lo largo del tiempo y se hacen arreglos, adiciones, etcétera, etcétera, lo típico. Pero bueno, para nuestro propósito esto es indiferente. Lo interesante de este libro es que eh, reescribe el mito de la creación. Realmente describe el Génesis 1 y el Génesis 2, y, y, y prácticamente el Génesis en, en, su, en su totalidad, lo que es el, el, el libro del Génesis, no solo los dos mitos, pero bueno, a, no, a nosotros nos interesa el Génesis 1. Y entonces, eh, según el Cristo fascista, en el Génesis 1 Dios crea todo de la nada. ¿Vale? Entonces. Eh, si nos cita el, el, el libro de Jubileos, pues es otro tiro, otro tiro al pie. Porque, eh, como ya hemos dicho en el Génesis 1, eh, las aguas ya habían sido, eh, ya existían, no, el ojim no les da forma alguna, ya están. Está el abismo también, por ejemplo, ¿no? Y es precisamente de eso de lo que se percata este autor de Jubileos. Así que en su reescritura, en el primer día de la creación, la divinidad crea lo siguiente. Y para ello cito el libro Apócrifos del Antiguo Testamento, de Antonio Piñero, y a ver qué. Lo tengo por aquí. Apócrifos del Antiguo Testamento, el tomo 2 de Antonio Piñero y este, ¿cómo se llama el otro? Nunca me, me acuerdo del nombre. No, me, no, no caigo ahora en el nombre. Antonio Piñero y... Alejandro Díaz Macho. Vale, pues aquí el, el, en el capítulo 2 eh, se describe, bueno, reescribe el Génesis 1 y dice: En el primer día creó el cielo superior, la tierra, las aguas, todos los espíritus que ante él sirven: los ángeles de la faz, los ángeles santos, los del viento y del fuego, los ángeles de la atmósfera respirable, los ángeles del viento de niebla de tiniebla granizo nieve y escarcha los ángeles del trueno y los relámpagos los ángeles de los vientos de hielo y calor de invierno primavera verano y otoño y todos los vientos de la obra de cielos y tierra los abismos la tiniebla el atardecer y la noche la luz la aurora el crepúsculo que él preparó con la sabiduría de su corazón vale tenemos las aguas y las tinieblas Creadas aquí, cosa que no ocurre en el Génesis 1. Esto por un lado. Eh, todos tenemos claros, menos el Cristo fascista, que en el Génesis 1, Dios, en el caso de que cre creas en ex nihilo, por lo, por lo menos las aguas la, eh, primordiales, las tinieblas y, y el abismo, no los crea, están allá. En caso de que admitiéramos lo de Creatio ex nihilo, que no que no, que no es. Luego, por otro lado, eh, ¿de dónde saca? Yo es que incluso supongo que ni ha leído el, el, esta reescritura de, de, del, del Génesis. Simplemente ha citado lo que ha oído a otros apologetas. Si estos apologetas dicen que Jubileos es otra prueba más de la Creatio ex nihilo, pues. Él ni lo ha comprobado. Si leemos el texto, ¿nos está diciendo este texto de jubileos que Dios creó de la nada? No, no lo está diciendo. Está hablando de crear. Y pues habría que ver el texto en, en hebreo si utiliza también la palabra bara. De todas formas, en el Génesis 1 no se utiliza solo la palabra bara. Se utilizan dos palabras distintas que son intercambiables y de hecho se van intercambiando. Vará, que se ha traducido como eh, crear malamente y luego la otra palabra que no recuerdo cómo es en hebreo este eh, Rubén posiblemente lo sepa y esta otra si no recuerdo mal se ha eh, traducido como hacer o hizo vale del, del verbo hacer nos entendemos entonces y se, se intercambian estas palabras Luego nos nombra un texto que dice, segunda de Enoch, no sé si se refiere al eh, segundo libro de Enoch, es que no no lo he tenido claro, entonces no lo he buscado. Pero yo me juraría el cuello que vamos a encontrar lo mismo, ¿no? que se hable, hable, se hable de la creación y punto. Entonces él interpreta que si habla de la creación tiene que ser ex nihilo. Luego nos habla de, eh, del Apocalipsis de Baruch. Creo que lo ha nombrado segundo Baruch, ¿no? Es otra forma de referirse a este libro. Y nos cita, bueno, nos cita no, nos nombra el 1417 y el 214. Y yo a esto le añadiría el 488. Y aquí en este libro pues se trata de comentarios sobre la creación del Génesis. Y de nuevo, no hay nada que diga que se trate de la creación ex nilo. ¿vale? Para ello hay que interpretar, hay que hacer esa interpretación uh, tendenciosa para entender que Baruch habla de creación ex nilo. Luego nos habla de, de, de Flavio Josefo y sus antigüedades judías, como si antigüedades judías fuese un librito. No nos ha identificado capítulo, eh, versículo, nada. No nos ha identificado nada. ¿Por qué? Porque no, no lo ha leído. Simplemente ha, ha copiado lo que ha, haya escuchado a sus apologetas de, de cabecera. Así que es otro libro que pues, no, he podido, no he podido comprobar. Y luego nos habla de, eh, de los manuscritos con Y yo digo que el Cristofascista no ha leído un solo manuscrito cumbranita. Y lo mismo, nos habla de la literatura cumranita, pero nos, no nos identifica un solo manuscrito. Y mira que es fácil con los, con los manuscritos cumbranitas decir, eh, decir la nomenclatura con, el, con la que están identificados. Como lo hago yo cuando menciono un, un, un manuscrito cumbranita. Os doy el número, número de catalogación. Y así cualquiera lo puede encontrar fácilmente online porque están, están digitalizados. Y resulta que cuando nos habla de los, de los escritos cumplanitas, pues eh, para darle autoridad, pues nos cita a un tal Craig Evans. Y este Craig Evans es un apologeta. Yo he leído libros de él. Por desgracia tengo que leer también a esta, este tipo de gente para saber qué es lo que argumentan. Y Craig Evans no afirma nada. Craig Evans dice, creo que es muy probable que los hombres de Qumran creyeran en la creación ex nilo. Creo que es muy probable. No lo afirma. Cree que es muy probable. Le gustaría... Le gustaría que los hombres de Cumran hablen de la creatio ex nihilo, pero no es, no es lo que hacen los cumranitas. Y esta cita, cuando, cuando nos la da el Cristo fascista, pues eh, está citando una correspondencia que el apologeta Craig Evans. Eh, Escribe al apologeta William Lane Craig. Es decir, el apologeta Santiago Alarcón, el fascista, el apologeta cita a un apologeta que escribe a un apologeta. Esta es la Santísima Trinidad de la Apología. Entonces, como no nos ha no nos ha identificado ningún eh, manuscrito con pues a mí se me ocurre, por ejemplo, el, el rollo de la guerra, que está catalogado como 1QM. ¿Ves qué fácil es identificar el, el, el manuscrito? Y está en la columna 10, líneas 11 al 15. Ya está identificado. ¿Vale? Y ahí dice, oh Dios, tú has creado la expansión de los cielos, el ejército de las luminarias. Eso dice 1QM. ¿Dónde está ahí la creación ex nilo? Ahí tenemos la misma, el mismo pensamiento que el Génesis 1. Exactamente el mismo. ¿Dónde está la creación ex nilo? Y luego... Después de toda esta verborrea, tantos textos que nos ha mencionado, que no ha citado, pues se pasa a la, a la literatura patrística. Nos habla de la Didache, yo creo que no ha leído la Didache. Afortunadamente, eh, la Didache es un escrito que es muy, muy, eh, muy cortito, ¿vale? Entonces es fácil encontrar la cita. Como no nos la ha identificado, pues la hemos tenido que buscar. Y en la Didache, pues dice, tú, oh Señor Todopoderoso, hay que tener, poner entre comillas lo de Todopoderoso, lo creaste todo a causa de tu nombre, diste comida y bebida a los hombres para su eh, fruición. Para que te dicen gracias. Lo creaste todo a causa de tu nombre. Esto es en el capítulo 10, versículo 3 de la Gidache. ¿Dónde se habla aquí de la creatio ex nihilo? En ningún sitio. Él simplemente lo asume y ya está. Y luego, pues, nos menciona pues, eh, las obras de de la literatura patriotística, como el, el pastor de Hermas, creo que, que dijo, eh, y no sé qué, qué otro padre de la iglesia nombró. Lo que pasa es que, bueno, ya con esto de la padre de la iglesia, Pedro dice que esta idea de la, de la criatura ex nilo es a partir del siglo III, yo creo que es en, ya en el siglo II se llegó a esa conclusión, no lo tengo claro, eso lo tengo que buscar, pero toda esta literatura es muy tardía. Entonces, fijaos, fijaos si nos ha citado un montón de, de libros. Nos ha dado cita del de, de Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de Hebreos, de esto, la literatura extrabíblica macabeos, jubileos, en la Didache, un montón de libros nos ha nombrado. Y en ninguno de esos libros, a ninguno de los autores se le ocurrió escribir Dios creó de la nada. Una fórmula muy fácil de escribir. ¿Por qué no lo escribieron? Porque no, 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 no pensaban en eso. Entonces, aquí vemos otra vez la deshonestidad del de fascista Aparte de que jamás ha leído los libros que, que ha citado, eh, luego también. Ha utilizado esta táctica de, de, de saturar con, con miles de datos que ni siquiera los ha comprobado, ni los conoce, y ni... ha saturado a Alberto para que no pueda contestar. Y Alberto pues, no puede contestar, no solo porque le ha citado un montón de libros y le daría una semana para corresponderle a todo, para esto, para responderle a todo, sino que también Alberto no está metido en esos temas, entonces desconoce esto, estos estos detalles que yo sí puedo aportar. Yo, por supuesto que no me sé todo de memoria y algunas cosas las he tenido que consultar, pero eh, simplemente con alguna de sus citas, a verle, por ejemplo, eh, el, este Juan 1.3, simplemente haberle confrontado con lo que realmente dice el texto en griego, ahí se le podía, podía haber puesto en evidencia. Y luego, para rematar toda su verborrea, pues suelta el, la frase esta, el mantra por excelencia apologista, la causa, incausal, la causa incausada del universo. Pero es que esto no viene en la Biblia. No es bíblico. Esa frase no viene en la Biblia. No se habla del universo, Perdón, no se habla de, del universo y nada de causa incausada. Esas son pajas mentales posteriores. Así que. Eh, faltaría explicar qué es lo que significa la palabra vara en, en hebreo. Eso. Se podría hacer un, un directo eh, detallado sobre ello, pero para ello necesitaría consultar un montón de libros, diccionarios y, y artículos que se han escrito sobre ello. Tengo artículos muy buenos sobre este tema, pero sería para otra ocasión. Y a lo mejor ahí, pues, Rubén, que está muy puesto en, en las lenguas bíblicas, pues nos podría echar una mano. Así que esto era lo que quería eh, aportar hoy. Voy a cambiar a cámara y vamos a leer el chat. Vamos a ver, es que no sé dónde me quedé. <laughs> Creo que aquí por raspabunda me cree. Generalmente los ateos saben más de religión que algunos cristianos. VG, eh, YouTube me censura, no me deja escribir guarrerías. <laughs> bueno, no escribas guarrerías. Escribe algo que no hace guarro. Quien saludes, Eduardo, una pregunta. Si la nieve no tiene nombre para los semitas y la. Y la... Y la vieran, esa no existiría desde el lenguaje como una palabra, o se refiere a que no existe solo si nunca la han visto. No, con esto de, de, de algo, al, de algo a, a lo que no se le ha dado nombre, no existe. Estamos hablando de la divinidad. Si hay nieve y ellos no le han dado nombre, da igual. Si, si existe la nieve es porque Dios le dio un nombre y una utilidad. Si no, no existiría. Ese es el pensamiento, no... No quiere le den nombre a los israelitas, no. Si ellos no conocen la nieve, pero van a un país, tú imagínate que en aquella época no conociesen la nieve y cogen y se y emigran a, al Polo Norte y ven, ven el, la nieve, pues asumirían que Dios creó eso. ¿Y cómo lo creó? Pues formándola a partir de algo que existía por ahí, no se sabe cómo, y dándole un nombre y una utilidad, un sentido. Esa es, así es como llega a, a la existencia en, el, en nuestro mundo. <coughs> Dice Pedro: el segundo siglo comienza a verse la noción, pero no se había asumido todavía como ortodoxia cristiana. Vale, si, si es así, vale. Yo lo que sí tengo entendido, que no lo he estudiado a fondo, porque yo estudio el cristianismo desde una época, o, o, bueno, no el cristianismo, eh, todo, lo, todo lo que conlleva desde no sé, el judaísmo del Segundo Templo hasta la, la muerte de Jesús y algo de Pablo de Tarso, porque hay que entender a Pablo de Tarso, si no, no entiendes el, el, el cristianismo. Pero ya lo que es la historia de la iglesia, lo, los padres de la iglesia, esto ya es algo que me aburre. No eso sí que no lo, no lo he estudiado a fondo. Lo que sí tengo entendido por lo poco que he leído es que esto de la creatio ex nihilo no lo copiaron de los griegos. Eh, yo en alguna ocasión he dicho que la idea de la creatio ex nihilo es una idea griega. Pero con esto no estoy diciendo que los griegos asumiesen esa idea, pero sí que reflexionaron sobre ello. Eh, si no me equivoco Aristóteles dijo de la nada nada puede sur surgir, es decir, ya reflexionó sobre ello. No quiero decir que ellos pensaran que de la nada podías, podía surgir algo. Y luego tenemos a Platón que la creación de la materia del mundo es causada por el demiurgo que utiliza eh, lo que había, la premateria que había creado esta um, pitis. y esto a su vez era una emanación de, 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 del dios no sé qué, no entonces. para contrarrestar esta, esta herejía gnóstica, pues se dijo que no. dios. Crea de la nada. Creo que por ahí van los tiros. En el siglo II, cuando empezaron a aparecer estas ideas gnósticas. Es a partir de ahí cuando se empieza a reflexionar sobre ello. Y se... Aunque no se llegue, a, como tú dices, no se llega a, a considerar ortodoxia, pero sí que... se, Sí que ya se... Eh, se pensara sobre ello para contrarrestar estas herejías. Dice, la causa no acosada es razonamiento aristotélico, formalizado posteriormente por Tomás de Aquino, no era una noción bíblica. Lo que pasa es que el Cristo fascista lo suelta así como eh, como si es, esa noción fuese bíblica. Estás hablando de la Biblia y nos sueltas esto al final de, como colofón para que nadie dude de que la Biblia habla de, de la causa encausada, de la creación ex nihilo, del Dios todopoderoso, omnipotente, mejor dicho. Eh, es apologeta. Y dice Rubén, cuando gustes, Eduardo, supongo que te refieres al asunto de la palabra vara. Pues sería interesante. Yo lo que podría aportar es trabajos que tengo de algunos eh, especialistas y, y ya está. Y yo sé que tú, yo sé que tú controlas el, el hebreo y el, el, el griego, no lo sé, pero el hebreo seguro. El griego no lo no, no sé si lo controlas o no, porque creo que nunca te he preguntado sobre alguna palabra en griego. Pero el hebreo sé que lo controlas. Entonces sería interesante que, que si pudieras aportar. Y ya está. Hasta aquí era el tema de hoy. No sé a qué hora hemos empezado a emitir. Cuánto tiempo llevamos... A ver si me acuerdo dónde lo ponía por aquí. Tengo tres pantallas a las que tengo que atender. No sé dónde pone aquí el tiempo que vamos emitiendo. Ah, vale, sí. Casi dos horas. Una hora y cincuenta y tres minutos. Vale, está bien. Pues... Pues nada, si no hay nada más preguntas, lo dejamos aquí y espero que pronto me den ya las vacaciones de, de verano. David Tecles, muy buenas, madre mía, has entrado cuando iba a despedirme, David, pero bueno, lo puedes ver en, en Disperido. Eh... Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a los, todos los que habéis participado. Hoy tenemos otra vez una buena media de, de visitantes, 29 está bien. Estoy teniendo también bastante éxito en, en TikTok. Y nada, eh, esto se va abriendo camino. No Dragon 666, eso es lo menos importante, sino el, el difundir el, el conocimiento académico, estudios críticos de verdad, que no, no atiendan a intereses ni ateos ni apologistas, simplemente atender a lo que ocurrió en la historia, eso lo, es lo que nos interesa. Y a mí me sorprende en TikTok cuando hago directos que hay muchísima gente que desconoce todo esto, se quedan todos embobados y hay cosas que yo pienso que lo que estoy diciendo son cosas básicas que debe, debería de conocer todo el mundo y, y no lo conocen. Entonces, me quedo un poco, pues eso, sorprendido. Pues eso, vamos a dejarlo aquí. Jordi Torres, nos vemos. Podrías ampliarlo de la tierra en forma de disco. Escuché por ahí que en hebreo antiguo hay palabras para describir la esfera. Tal vez un futuro vídeo o live. A ver. Eh, quien niegue, quien, quien insista en negar de que en la Biblia se, se asume la cosmología cardio-babilónica, simplemente es que no le da la gana admitirlo, porque tiene problemas, tiene algún sesgo cognitivo. Es, es como decir, como si un terraplanista me llegara a decir que, que la, tierra es, la Tierra no es esférica, que es plana. Que un terraplanista niegue que los, que los astrónomos, astrónomos digan que la Tierra es esférica. El mundo antiguo era el que era, no el que nos gustaría a nosotros que fuese. Y la noción que tenían del mundo era esa. La Tierra en forma de disco cubierta por cúpulas. Entonces, y ya no es solo fijarse en, en el significado de las palabras, ¿vale? Es también entender el conjunto del texto. En Isaías no dice solo el círculo de la tierra, hay que leer más. Entonces dice que expande los cielos como, como se expande una, una tienda sobre lo que es el, 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 el desierto. Entonces, está dando un ejemplo visual de cómo se expandieron esos, esas cúpulas. Como lo, hace, como lo hacían ellos con sus tiendas en el desierto. Y, y, y tenía la misma función. La tienda, la tienda protege a los, a los nómadas de las inclemencias del, del desierto y las cúpulas protegen a la tierra de estas aguas, de, esto, de este caos que rodea el mundo. Ese es un ejemplo muy práctico de los hebreos para describir de eh, con, eh, con un ejemplo práctico como Dios creó el mundo entonces no hay que solo que sacar palabras sueltas de un lado y de otro y a ver no es todo mucho más más profundo que, que eso Isaac Levy Briceño Noriega, Edwin, es muy grato escucharte explicar, es un crack, total apoyo por aquí y por TikTok. Bueno, a mí se me da bastante mal explicar, no tengo, no tengo, cómo se dice, la dialéctica, por ejemplo, que tiene el Cristo fascista. Ojalá yo me pudiera expresar como él, así con esa fluidez. Lo que pasa es que él está ya muy acostumbrado. Eh, tiene guiones aprendidos de memoria. Y bueno, de todas formas, si veis mis vídeos, yo voy evolucionando poco a poco, mmm, voy más suelto y, y al eh, dar estos, o hacer estos directos, pues me voy acostumbrando a hablar en público, cosa que, que yo no he hecho nunca. Rara vez he hablado yo en público. Pero bueno, nos vemos. Muchísimas gracias a todos, Vicky. No sé si te eh, saludé antes. Curiosquet, eh, creo que tampoco te he saludado, he leído tu comentario. Y nada. Lo dejamos aquí y nos vemos en un próximo directo aquí en vuestro canal Tramarts666.